están de fiesta los toros, están felices. Y ahí está Jacqueline Uribe. Vamos con fuerte aplauso para recibir a la que será coronada como reina del diseño de los pollos. Reina representante de los pollos, y le brinda las rosas importantes, delicadas, manifiestan en la belleza. Y así hace su presentación. Saludos a las cámaras de Fútbol Tarifé. Mi querido, te están transmitiendo en vivo por medio de YouTube en la página Fiestas de la Vida. Fuerte el aplauso, señoras y señores, el respetable público. Brindemen el aplauso a esta belleza de nuestro municipio Villa Purificación, primer municipio del estado de Jalisco, orgullosamente, históricamente uno, el único municipio primer fundado por aquellos que nos conquistaron los españoles hace ya. Próximamente vienen los 500 años de este bello municipio. Así que, señoras y señores, siéntase orgulloso de que son tan amables. Y aquí está el ciudadano presidente Edgar Medina Reyes y su respetable esposa, que hoy le corresponde coronar a Jacqueline. Ella, la reina del gremio de los pollos. Vamos a ponerle una porra, muchachos. ¡Triquiti tri! ¡Triquiti tri! ¡Al avión! ¡Al avión! ¡Jacqueline! ¡Venga la diana, muchachos! ¡Fuerte el aplauso! Hoy es un día histórico que año con año en la Feria de la Piña se escribe con letras grandes el Día de Pollos y Pollas. En una hora más o menos, la plaza estará llena y escucharemos, se cierran las puertas porque no cabe ni un alfiler. Esta es la Feria de la Piña, una de las mejores ferias de la región. Después de Autlán de Navarro, de Carnaval, Villa Purificación, es una de las mejores, ¿sí? Siéntase orgulloso de pertenecer a esta tierra, señor, señora, porque es un municipio grande, bello y hermoso, ¿sí? Distinguido por las bellezas femeninas, las mujeres hermosas son de Villa Purificación, ¿sí, señor? Vamos a brindarle el aplauso a la reina que ahora ya pertenece su corona. Bien puesta, venga el aplauso bonito, por favor, señoras y señores. Ahí está el ingeniero. Bueno, pues ahí tenemos ya a Jacqueline, digna representante. Adelante, licenciado, adelante. Gracias por acompañarnos a coronar. Jackie, pues ahora sigue. Sin igual, símbolo de la belleza de Villa Purificación, de amistad, de humildad y sencillez. Ahí está la primer Manola, el alma Hernández Pérez. Vaya hermosura, señoras y señores.
Feria de la Viña. Señoras y señores, disfrute usted de la belleza de estas manolas. Vaya hermosura que nos manifiesta el municipio de Villa Purificación, mi querido amigo Martín. Estamos en un lugar bendecido por Dios. Bajo la protección de la Virgen de la Candelaria, la patrona de este municipio, nos acompaña lo más hermoso que le dio la Kimberly. Repartiendo a su público con un beso esos claveles tan hermosos, tan maravillosos que manifiestan la naturaleza, la belleza natural, tanto de los claveles como de las manolas. Y ahí está Diana, con mucha alegría, con mucha elegancia, poniéndole calecita a la tarde de pollos. Va a brindarme el apoyo para que Melanie baje de su lugar donde viene muy elegante. Él es Samuel Morán Belán de Melanie Hernández Pérez. Vaya hermosura. Y ahí está, con arrogancia, con belleza, con atrevimiento, para manifestarnos la suerte del mandón que tanto tiempo han ensayado estas señoritas. Vamos a ver cómo le manifiesta al público la suerte del mandón. Ahí está, ve nada más la manera de caminar, de ponerle esa sal, ese sabor, esa alegría. Esos son lo que hacen las manolas. Vamos ahora al juego del mandón. Y ahí está su chambelán a punto de brindarle ese mandón importantísimo que tiene. Ahí está el beso. ¡Vaya! ¡Venga el aplauso! Mi público, con esa alegría, con ese sabor que distingue a las manolas. ¡Venga, guapa! ¡Olé! ¡Venga, hermosa! Y ahí está Melanie Mira Hernández Pérez. La suerte del mandón que acaba de realizar, la manera de hacer este movimiento, llevando en su mente la cuenta y al mismo tiempo cerrar su mano y mover el abanico importante que distingue a las manolas. Usted observe usted los accesorios, el vestido, el mantón. ¡Qué elegancia, qué belleza de las manolas que hoy están haciendo esta digna representación en el Día de Pollos y Potes! Y ahí está. Es Kimberly Maricela Morán Denis. Le acompaña a su chambelán Ernesto.
Y de veras que reconocer y agradecer a los padres de estas señoritas por permitirles participar en este importante acto tan histórico en la Feria de la Piña. Ahí está Kimberly. Una belleza más de Villa Purificación. Y ahí está, ese caminado con elegancia, con poderío. Su cuerpo lo flexionan hacia atrás, símbolo de la seguridad de esas mujeres que son las Manolas. Y que, con todo respeto, me atrevo a decir que la gente, las mujeres de Villa Purificación, son mujeres valientes, seguras de sí mismo, capaces de sobrellevar lo poco y lo mucho. Y ahí está Kimberly, sí, con elegancia, con alegría, vea nada más. Apláudale a esta hermosura. La manera de ejecutar el juego del mantón de Kimberly. Y ahí Ernesto, ahí está el abanico, lo facilita él, el beso tradicional. A la cuenta de tres, Kimberly, yo te doy en la cuenta. Una, dos, tres. ¡Olé! ¡Venga, guapa! ¡Venga el aplauso! ¡Venga, hermosa! ¡Vaya ejecutación que nos ha manifestado Kimberly Maricela Morán Denis! Y ahí está el resto de su chambelán, acompañándola, así, dándole el apoyo de caballero para que se posicione junto a Melanie. Y tenemos la participación a continuación de Diana Laura Cruz Delgado. Laura Cruz Delgado. Denle el aplauso, señoras y señores. Las tradiciones que distinguen a los pueblos por esa alegría, ese colorido que le pintan, que le ponen a la fiesta. Hermoso pueblo, hermosa gente. Y ahora vamos a ese preciso momento cuando Diana Laura dejará ese lugar donde se encuentra para venir a compartirnos el juego del mantón, la suerte del mantón, esta tradición tan hermosa, tan alegre, con tanto colorido, que nos remonta a la historia, señor presidente, de la España, cuando fuimos conquistados por los españoles. Vaya, observe ustedes la manera de manifestar ese caminado único que distingue a las Manolas. Ahí está, su cuerpo echado hacia atrás en la parte alta de los hombros, con elegancia, con belleza, con seguridad. Apláudale, por favor. Sí, señor. Diana Laura Cruz Delgado, que viene a manifestarnos la suerte del mantón. Y ahora extiende su abanico con ese color azul tan hermoso, que le sienta muy bien a Diana, como todos los accesorios que la acompañan. Ya está el chambelán preparando el mantón para posicionarlo en las manos de esta Manola, que vaya hermosura nos está manifestando. Y ahí está su chambelán, se cierra el abanico y el beso importante para que venga la suerte del mantón. A mi señal, Diana, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Vale! ¡Venga, guapa! ¡Venga, hermosa! ¡El aplauso bonito! Ahí está. Ahí está la suerte del mantón que nos manifiestan las tres Manolas, señoras y señores, dignas bellezas de Villa Purificación. Y ahora a las tres vamos a brindarles el aplauso, si son tan amables. Público, manifiéstele su alegría con el aplauso importante por esos meses de preparación, de ensayos, de dejar sus quehaceres para venir a prepararse. Bueno, llegó el momento de participar con algo más que ellas nos han preparado, señoras y señores.
que venga el saludo que cada una de ellas nos va a manifestar. Ahí está, vean nomás, qué elegancia, qué belleza, qué hermosura. Ese caminado que distingue a las Manolas. Junto con sus chambelanes, ellas se posicionan en el lugar que marca